mediterráneos, pues vemos que el cambio global nos está produciendo una serie de amenazas. Tenemos que abordar unos retos. El primero, ya que estamos aquí, sería incendios forestales. También, y ahora voy a explicar por qué, el incremento de la superficie forestal en nuestro país y en la mayoría de, de las zonas fuera de los trópicos. El estado sanitario de las masas, con nuevas plagas y enfermedades ligadas al cambio climático, en la composición de especies forestales, introduciendo varias especies invasoras, la pérdida de biodiversidad, y ya se están detectando bastantes problemas de dificultad para la regeneración natural y problemas de mortalidad. Esto que imagino que aquí, en la imagen de abajo de la derecha, pues es una imagen de ese tema de decaimiento debido al cambio climático que estamos sufriendo. Por otro lado, también es un reto cómo vamos a abordar todo el tema de transición a la biología. La transición y la crisis energética que estamos viviendo ahora pues puede ser un punto, realmente una oportunidad para los sistemas forestales. Y también, pues, en muchos lugares del mundo, y también en nuestro, sin lugar a duda, la desertificación que está produciendo. Como sabemos, los sistemas no lo llevan, como sabe muy bien José Manuel Moreno, diciéndonos el panel del cambio climático. Los ecosistemas mediterráneos son los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Eso es una realidad. Entonces, ante todas estas circunstancias, lo que nos encontramos es que estamos haciendo una modificación del régimen del fuego, al cambio climático, a cambios socioeconómicos y a las prioridades políticas. Esto es como un mantra, como el día de la marmota. Yo llevo, como ha dicho Pedro Mari, 40 años trabajando en esto. Y el tema de eso, del cambio de las políticas, de políticas más focalizadas en la prevención en vez de la extinción, pues lo llevamos oyendo toda la vida, pero al final, pues no sé quién tiene que quitar el cascabel al gato. Es decir, el tema de extinción, pues por supuesto, mantenerlo, no es quitar. Pero, desde luego, lo que es imposible desde un punto de vista tanto ecológico como desde un punto de vista socioeconómico es eliminar los incendios. Los ecosistemas forestales mediterráneos son ecosistemas que el fuego ha estado históricamente en ellos, ha apoderado mucho de nuestros paisajes, y entonces, bueno, lo que tenemos que obtener, las soluciones que deberíamos dar, es que no nos pasemos del régimen que pudiera ser inaceptable en los ecosistemas. Este cambio que está viendo en el régimen del fuego, ¿en qué se traduce? Pues en que tenemos incendios más intensos, con lo cual dificulta de una manera extraordinaria las labores de extinción, llegando hasta, como estamos oyendo últimamente en varias ocasiones, a incendios fuera de capacidad de extinción. Es decir, a pesar de los dispositivos que se suponía que son tan potentes en nuestro país, en los dispositivos de extinción, bueno, pues cuando te encuentras con determinadas circunstancias, pues ahí no hay tu tía. Y bueno, luego, los dos últimos años estamos hablando, sobre todo en términos que acuñó Marco Asterno, de los incendios de sexta generación. Son esos incendios que crean esos pirocúmulos con un problema, bueno, que al final se produce prácticamente una propiedad. Por otro lado, estamos viviendo incendios más frecuentes. Esta es una imagen de Galicia en julio de 2022, la cantidad de zonas que están ardiendo a la vez. Importantísimo el problema de los incendios en la interfaz urbano-forestal, interfaz rural-forestal, que llaman algunos. Y bueno, los efectos devastadores, es decir, la mayor severidad que estamos viviendo en los incendios. Tanto en temas
como los efectos que están teniendo la sociedad por pérdidas de bienes y servicios. Estos incendios en la interfaz pues, crean también muchísimos problemas a la hora de la extinción. ¿El cambio climático es una realidad? Pues poco más voy a decir y seguramente José Manuel nos lo explicará más detenidamente y mejor, porque sabe más de esto. Entonces, desde luego, el incremento en las temperaturas es evidente, el aumento en la frecuencia, en la duración y en digamos, la severidad de las ondas de calor también es bastante evidente. Este año 2022, yo no sé si ha sido las de calor o tu verano, ha sido una ola de calor continua, porque no pasa una, tenemos una. Y bueno, por las sequías tan extremas que estamos viviendo. Este año también, hidrológicamente hablando, así es un año extremadamente seco, lo cual va a influir en primer término en la vegetación que va a tener tanto combustible vivo como combustible muerto, unos contenidos de humedad más bajo y por otro lado pues, va a potenciar la propagación del fuego. O sea que esto es una realidad y estamos viendo, también lo hemos visto este año, cómo se ha incrementado la extracción de incendios. Antes parecía que la teníamos bastante focalizada entre julio y septiembre, este año ya tuvimos los primeros incendios de Zamora en el mes de junio y en el mes de octubre había incendios en Granada, en la zona de la Sierra de los Guajares. Esto, pues poco más podemos decir que es una realidad absoluta. En cuanto al territorio, en nuestro país, estos son datos muy recientes publicados por el INTECO en el borrador que tiene de la estrategia forestal y del plan forestal, pues vemos que la superficie total forestal está en torno al 44,2% de la superficie no forestal y ahí podemos ver la arbolada y no la arbolada. Como decías en la presentación, es difícil separar territorio de población. Entonces, en el mapa de la derecha lo que quería es mostraros un mapa en el que nos están diciendo qué zonas están en peligro de despoblamiento. Si nos fijamos un poco, pues precisamente toda la zona del Ibérico, la zona de Pirineos, son zonas que escasamente tienen población. En el caso de la superficie a escala mundial, los últimos datos que conozco es que ha disminuido un 3 o 4% la superficie forestal, aumentando notablemente, notablemente de una manera importante en Europa, espectacularmente en China e India, han llevado a cabo una serie de plantaciones muy importantes, poco pensando en corrección de erosión, pero sin embargo, en el hemisferio sur, sobre todo en el centro de África y en América del Sur, pues está habiendo un problema importante de pérdida de territorio forestal. En el caso español, pues es un dato que llama bastante la atención, en los últimos 40 años, ha habido un incremento de un 74% de la superficie forestal. ¿Por qué? Pues el abandono rural, el abandono de tierras agrícolas, nos ha llevado a una naturalización, de la vegetación. Y por otro lado, también las repoblaciones que se hicieron en tierras abandonadas agrícolas, fomentadas por la. Pues aquí pongo dos hitos que a lo mejor son importantes en cuanto a los años. Es que en 1985 la superficie forestal arbolada superó a la superficie forestal desarbolada y en 2005 la superficie forestal arbolada superó a la superficie agrícola. Esto, decimos, esto del incremento de la superficie forestal es bueno, es malo, es regular. Bueno, pues es bueno para algunas cosas, por ejemplo para la mitigación del cambio climático, y es malo para lo que nos estamos ocupando hoy, que es el tema de los incendios forestales. Porque claro, tenemos una acumulación de combustible mucho mayor en muchas más zonas,
y encima su conciencia forestal en la mayoría de los casos escasamente gestionados. Solo hay que decir que en torno al 20% de los montes están ordenados. Y de ese 20%, pues la mayoría son los montes que son de propiedad pública, no privada. Con lo cual, bueno, pues eso nos crea un desconcierto un poco en el tema de la gestión forestal. Aquí os hablaba antes de la interfaz urbano-forestal, que pues también llaman rural forestal, bueno, pues, los movimientos demográficos que se fueron produciendo desde los años 70, 80, pues ha creado distintos tipos de interfaz urbano forestal, unas, bueno, las típicas urbanizaciones, digamos, cerca de los grandes núcleos urbanos o costeros, otras que son más descoordinadas y más cercanas a un núcleo de población. Esto es un territorio tremendo de riesgo frente a los incendios forestales. Por dos razones. Primero, porque hay más probabilidad de igniciones y por otro lado, claro, los momentos de la extinción, pues lo primero es salvar las personas y eso, digamos, que modifica un poco las actividades que tuvieran los combatientes al tener que actuar. Entonces, en estos casos, pues se está convirtiendo en un problema, por supuesto, medioambiental, pero se está produciendo también un problema de ciudadanía, un problema de protección civil, con muchísimos, todos los años, cantidad de gente que tiene que ser evacuada de los pueblos, que tiene que, con pérdidas importantes de bienes y servicios. O sea, que este es un tema, esto de la interfaz urbano forestal, pues se acudió el término más o menos en los 70, 80 en California, cuando se empezaron a producir incendios en estas zonas en las que, como digo, está intermezclado lo forestal y lo urbano. Hay urbanizaciones muy antiguas, bueno, pues entonces, yo no sé si la legislación, somos que sabemos más de urbanismo, pues seguro que lo controláis más, pero bueno. Ojo con esto porque, bueno, pues puede producir muchos problemas. Cuando hablábamos de ignífugos y yo decía que me gustaba más la resistencia y resiliencia, de acuerdo al nuevo marco conceptual de unos investigadores americanos, entonces, si vamos un poco al fondo de la cuestión, tenemos que definir bien el qué, para qué y dónde tenemos que hacer determinadas actuaciones. Entonces, para, digamos, incrementar la resistencia, sería gestionar de modo que redujéramos la severidad de los incendios. La severidad de los incendios es importantísima en la vegetación, pero como sabemos, la vegetación mediterránea tiene una serie de adaptaciones al fuego, por eso sabemos que históricamente ha habido incendios en estos ecosistemas. Y el problema fundamental es que, claro, ahora ya en otras condiciones meteorológicas o en otras condiciones climáticas, pues a lo mejor se pueden ver comprometidas esa regeneración o esa restauración post-incendio. Por otro lado, pues eso sería el caso de fomentar la capacidad de regeneración. Importantísimo el tema de la seguridad del suelo. El suelo es un bien finito, mientras la vegetación podemos tener actividades para, digamos, poder recuperarla. En el caso del suelo, pues, hay actividades como el mulching, etcétera, pero cuidado con el suelo, con los problemas que tiene de discografía, erosión, etcétera, etcétera. El objetivo final, entonces, en mi opinión, que tenemos que tener a luchar contra los incendios, debe ser tener paisajes resilientes. Los paisajes resilientes, como creo que también se ha dicho antes, es un concepto que va a tener ligado al territorio, a los combustibles, pero por supuesto tiene que ir ligado también y tiene que estar involucrado de una manera muy activa la sociedad y las distintas administraciones que gestionan el territorio, tanto de gestión forestal como de urbanismo, etcétera, etcétera.
Bien, entonces, como decía, la gestión de la superficie forestal constituye una herramienta imprescindible para la conservación de las especies y lo que es ecosistemas forestales. En el caso de los ecosistemas mediterráneos, tenemos que tener muy en cuenta la gestión multifuncional, es decir, el aprovechamiento de varios productos y varios bienes económicos y, por supuesto, medioambientales. Y uno de los hechos que también llama la atención es el descenso que ha habido en el pastoralismo, en la ganadería extensiva, que ha modelado mucho de nuestros paisajes mediterráneos. Esta también recién salido casi de la fábrica, lo ha publicado Distrito Forestal, un trabajo realizado por Gregorio Montero, Rafa Serrada y creo que Miguel Cabrera. Entonces aquí lo que vemos es la escasez de cortas, tanto de madera y leñas que se producen en nuestro país. Estamos en torno al 40% de lo que podríamos cortar, es decir, del crecimiento anual, y completamente señalado a Castilla y León, que si no me engaña mi vista, que no tengo gafas, está en torno al 25%, un poco por debajo de la medida. En el caso de cortas más intensas, pues como no puede ser de otra manera, son las zonas más productivas de la Cornisa Cantábrica y el País Vasco, Galicia. Bueno, pues yo creo que esto es algo que en algún momento se tendrá que corregir. Yo sé que a lo mejor la sobreexplotación que se publicó en algún momento, bueno, pues ha llevado una serie de regulaciones y pues, es un bien que tenemos ligado a todo el tema de la bioeconomía, pues se lo dejo ahí como una cosa para el debate, porque me parece que es algo que, bueno, habrá que darle una vuelta, como se dice ahora. En este mismo estudio, ellos estiman que para tener unas condiciones de las masas forestales que sean capaces de hacer frente a la protección contra incendios y otros riesgos asociados al cambio climático, se tendría que hacer una inversión de 1.200 millones de euros anuales, para que habría que crear una partida presupuestaria con las comunidades autónomas de 1.200 millones anuales. Yo, realmente como investigadora y no como gestora, yo no sé si eso es mucho, poco, regular para cada una de las comunidades autónomas. Me parece una cantidad importante. Entonces, por eso tenemos que rentabilizar y poner en valor todos esos productos y todos esos servicios ecosistémicos para poder abordar a lo mejor estos presupuestos. Pero lo que es cierto es que si no vamos ya un poco poniéndonos las pilas, digamos que estaremos en muchas ocasiones en un punto de no retorno. Con lo cual, ojo. Tenemos ahora a lo mejor una posibilidad favorable, que es el reconocimiento del papel de los bosques, tanto como la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de los 17, objetivos, pues digamos los bosques, cosas relacionadas con los bosques, que están en muchos de ellos, con el agua, cuestiones relacionadas con energía, con alimentación, con bienestar y por supuesto con los ecosistemas terrestres. También la Unión Europea por primera vez no tiene una política común como tiene la política agraria, pues ha diseñado una serie de estrategias forestales, en bioeconomía y bueno, pues a biodiversidad, el famoso Green Deal, y ha liberado o ha prometido liberar una serie de fondos que incluyen los de innovation y una serie de fondos de desarrollo rural que yo creo que van a ser muy adecuados y poner en valor el papel de los bosques desde distintos puntos de vista. Llevamos oyendo durante todo este verano el problema de la acumulación de combustible disponible. Entonces, bueno, pues una de las cuestiones que tendríamos que abordar con esas partidas presupuestarias en los tratamientos productivos. Es muy interesante.
interesante, yo casi siempre lo pongo, esta cifra que da Marco Astorno, de que con cada 0,002 euros invertidos, la gestión territorial se ahorra un euro en extinguir incendios. Ahí lo dejo. Marco Astorno, siempre nos está diciendo los que no lo conozcáis, es el director del RAC, del Grupo de Incendios Forestales de Cataluña, y bueno, pues ya nos lleva diciendo bastante tiempo que no necesitan más recursos en extinción. Lo que hay que hacer es abordar la gestión del paisaje, la gestión del territorio. Bien, como todos sabemos, hay distintas técnicas de modificación de los combustibles, cada una con sus ventajas y con sus inconvenientes. Las que más controladas han sido utilizadas en muchos países del mundo y ahora aparece en España, después de que desde los años 80 se iniciaron los primeros estudios, pues ahora ya se están empezando de una manera, ya digamos, bastante constante en distintas comunidades autónomas y en internacional también de temas del pastoreo. Lo digo en media porque aquí está Ana Belén y no lo contará más. Y entonces lo que sí que tenemos que también tener en cuenta, como decía antes, que no podemos pensar en paisajes mínimos, tenemos que utilizar además convivir con el fuego. Eso ya lo lleva diciendo hace mucho tiempo desde distintos foros y gestionar los combustibles para reducir el impacto ambiental y socioeconómico también a través del fuego. Y como nos dice también MES, hay muchos ecosistemas que necesitan el fuego para seguir su dinámica vital. Esto solamente muy rápido, no quiero hablar de estadísticas, pero sí que quiero, en una cosa hablando de las administraciones antes de una residencia, mi impresión es que las políticas en el tema este forestal y de incendios siempre han sido muy reactivas. Es decir, se ha actuado conforme ha habido años muy malos. En los años 80 y tantos, que fueron años de incendios relevantes, importantes, ahí fue justo cuando la transferencia a las comunidades autónomas, en los años 90 y tantos fue el boom de los dispositivos de extinción, en el año 2005, por poner otro ejemplo, con el incendio de Rodenal, con 11 muertos, también se creó la UME, se hizo una comisión interministerial para incendios forestales, se propuso la creación de un centro de fuego, en fin, este año también hemos visto un real decreto, nos ha parecido que efectivamente esto tiene que ser un poco más proactivo y menos reactivo. Otro dato importante es que tenemos menos grandes incendios, pero esos grandes incendios son mayores. De acuerdo, superficie. Ligado con la población y ligado con esto, también me gusta mostrar las causas de los incendios. Tenemos más del 50% de los incendios que son intencionados. Son intencionados buscando algún tipo de beneficio de uso del territorio. Bueno, pues eso es algo que está ahí que habrá que llegar a consensos con esa población que necesita el fuego o quiere el fuego o quiere utilizar el fuego para obtener sus objetivos. Y entonces yo un poco como mensaje final diría que necesitaríamos una gestión forestal continua y financiación, digamos, y sostenible y en, digamos, filosofía participada por todos los agentes implicados y apoyadas por medidas legislativas. Las regulaciones que existen ahora a lo mejor no son las que eran adecuadas hace unos años, y políticas a largo plazo. No podemos estar en virtud a que el partido político de turno que venga decida unas o otras actividades, y desde luego un apoyo muy decidido al mercado de productos y servicios ambientales que debe tener. Política agraria orientada al intensivo, que busque la fijación de la población rural, que es uno de nuestros grandes retos, apuesta decidida por la biomasa. No sé si habéis leído, hace pocos días ha salido también un manifiesto de Bioplac, es una plataforma de
pasa, entonces reclamando, porque ahora se está elaborando la regulación de las energías renovables en Europa, reclamando una atención importante para lo que pasa. Bueno, desde luego hay que contar con la población rural, soluciones que satisfagan las aguas, que no es fácil, pero hay que ir a ello, que satisfagan a todos los sectores y que permitan la participación de todos los actores. Y con esto no sé si me he pasado algún minutillo, pero creo que poco. Poco, poco. Así que muchísimas gracias.